Muy buenos días a todos. Me van a permitir que no salude, porque ya he hecho una referencia extensa a SIS, y yo si haga una referencia a quienes han organizado este acto, al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Querido Asís, muchas gracias. Nos vimos efectivamente el sábado en la recepción en el Palacio Real, después de una intensa jornada de desfile con agua abundante. También quiero saludar a la directora de Relaciones Institucionales, querida Candelas. Muchas gracias por organizar esta jornada. Y también a la delegada de Castilla y León de Europa Press, Ana, querida Ana, pedrajera como mi abuela. Muchas gracias a todas las autoridades, a todas las personas que aquí estáis. Bienvenidos a esta primera jornada. La verdad es que yo participo con mucho gusto en este desayuno informativo y agradezco a todos los que participan hoy aquí, a las amigas y amigos que hoy están, en primer lugar a los patrocinadores, por supuesto, y a todos los que van a participar en las distintas mesas y paneles para afrontar los retos de futuro. Yo voy a hablar más de la gestión del día a día, pero también del diseño del futuro. Y la verdad es que es un placer para mí compartir con vosotros algunas claves que hacen de mi tierra, de nuestra tierra, de Castilla y León, una realidad pujante y cada día más en el panorama nacional. Lo decías, Asís, tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos naturaleza. Eso es algo conocido por todo el mundo, pero también tenemos mucha innovación y mucho dinamismo. Eso tal vez es algo en lo que menos se conoce por parte del gran público a nivel nacional, y sobre todo tenemos personas de valía que forman nuestro tejido social, nuestro tejido empresarial, nuestro tejido institucional. Y tengo que decir también que tenemos un gobierno, que me honro en presidir, que hace que Castilla y León, junto con la sociedad de nuestra tierra, funcione. Castilla y León funciona, y lo voy a decir en varias etapas. En primer lugar, Castilla y León funciona porque tenemos una economía dinámica. Si uno analiza el crecimiento del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, ha crecido al 3,6%, muy por encima de la media de España. Somos los primeros en crecimiento de la producción industrial en este año 2024. También estamos en los puestos de cabeza en el crecimiento de las exportaciones, superando ya las cifras récord del año 2023, que tuvimos unos datos también muy positivos. Castilla y León hoy es referente en automoción, en energías renovables, en logística, en agroalimentación, en aeronáutica, en productos farmacéuticos, también en ciberseguridad, en biomedicina, por supuesto en siderurgia o supercomputación. Es verdad que otros comparan la economía con motos o con cohetes. En Castilla y León lo que hacemos es compararlo con las cifras, con los indicadores, que son los que certifican la buena marcha, la buena salud de nuestras cuentas. En segundo lugar, Castilla y León funciona porque ayudamos a todas las empresas y a todos los trabajadores que quieren venir aquí, invertir, crecer, innovar y también instalarse en nuestra comunidad. Lo hacemos con formación, con ayudas directas, con financiación, con ayudas a la internacionalización y también con una de las mejores gestiones autonómicas de los fondos europeos. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, lo que hacemos es apoyar a todos los sectores, pero especialmente a aquellos sectores más estratégicos. Voy a citar dos sectores estratégicos para nosotros, el agroalimentario, el sector primario y, por otro lado, la automoción. Respecto del sector primario, tengo que decir que tenemos 70 figuras de calidad de nuestros productos que simbolizan, reflejan la importancia que tiene el sector primario, el sector agroganadero en Castilla y León. Podemos decir, sin lugar a dudas,
que Castilla y León es la despensa de España. Y además, cuando las cosas se ponen difíciles, la Junta siempre responde al campo, siempre responde a los agricultores y a los ganaderos. Podríamos hablar de sequía, podríamos hablar de lobo, podríamos hablar de la enfermedad hemorrágica epizótica. El campo lo que necesita son soluciones, y frente al gobierno de Sánchez, que lo que hace es quedarse cruzado de brazos, la Junta siempre ha estado y siempre estaremos al lado del campo, al lado de los agricultores, al lado de los ganaderos. Pero también hay que insistir en algo muy importante. Ese sector primario da sostén fundamental a una de las industrias agroalimentarias más importantes de toda España, y seguimos fortaleciéndola con ayudas desde el Gobierno de Castilla y León de las más altas de nuestra historia. Y respecto al otro sector, quería hacer una referencia. Respecto al sector de automoción, tenemos la mayor capacidad industrial de toda España. Somos una de las regiones más importantes en el sector de la automoción de toda Europa. Empleamos a 100.000 personas entre empleos directos, inducidos, indirectos, y quiero decir que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Comunidad. En tercer lugar, Castilla y León funciona porque creamos empleo. Y vuelvo a los datos. Mire, en el año 2023 cerramos con la menor tasa desde el 2007. En el año 2024 hemos seguido bajando el paro y creando empleo. Dos datos: 41 meses seguidos bajando el paro interanual, que es como mejor se coge la referencia de la bajada del paro, y 42 meses subiendo el dato interanual de afiliados a la Seguridad Social, que es también como mejor se conoce o mejor se ve y se analiza el crecimiento del empleo en nuestra comunidad. Estos datos son nuestra mejor tarjeta de presentación para aquellos jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra. Y también es la mejor forma para fijar población en el territorio, generar oportunidades. En cuarto lugar, Castilla y León funciona porque tenemos unas cuentas saneadas. Hemos reducido el peso de la deuda al 18,8% al final del semestre, 3 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas de España. Y todo esto lo estamos haciendo, además, bajando impuestos. Hemos bajado 34 figuras impositivas desde que soy presidente de la Junta de Castilla y León, hace 5 años. Tenemos la fiscalidad más baja de toda nuestra historia. Y hemos preparado 4 rebajas más, entre ellas la del impuesto a la renta de las personas físicas, para situarnos en el segundo tipo mínimo más bajo de nuestra nación del impuesto a la renta de personas físicas. Y nos oponemos claramente a que el Gobierno de Sánchez imponga un veneno fiscal para todos que nos obligue a subir impuestos o que nos obligue a reponer o recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos oponemos también al cupo, concierto, financiación singular, como le quieran dar la denominación, para sus socios separatistas. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios. Es una cuestión que nosotros apostamos claramente por la defensa de la igualdad de las personas y la solidaridad entre los territorios. Nos parece crucial. Y yo tengo que decirle al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, que si cree que Castilla y León está en venta, se equivoca. La gente de esta tierra nos parecemos poco a él y no admitimos ni chantajes ni tampoco admitimos mercadeos, sino que reclamamos lo que por justicia nos corresponde. La negociación de la financiación autonómica debe ser una negociación multilateral y además se debe hacer buscando siempre el consenso. El dinero de todos debe negociarse entre todos. La financiación autonómica está para pagar los servicios públicos, para atender a todas las personas en todo el territorio
y no para pagar los pactos de Sánchez. Sabemos que la igualdad, la solidaridad, no están en las prioridades del Gobierno de España. Tiene claramente otras preocupaciones. En estos momentos, Sánchez está acorralado por la mentira y por la corrupción. Está cercado por los escándalos que vamos conociendo un día sí y otro también, en su gobierno, en su partido, en su casa, y sigue sin dar explicaciones. Sánchez está metido hasta el cuello en su propio fango de corrupción y de mentiras, y mi opinión es que debe dimitir ya. No es la solución atacar a los jueces, no es la solución atacar a los periodistas ni atacar a la oposición. Y la única salida que vemos es la salida de la puerta de la Moncloa a la calle. En quinto lugar, tengo que decir que Castilla y León funciona porque conseguimos más bienestar desde la sostenibilidad. Lo decía al principio de mi intervención. Castilla y León tiene la mayor superficie forestal de toda España. Estamos haciendo una gestión integral, una gestión inteligente de este recurso tan esencial. Pero también estamos apostando por una gestión integral e inteligente de un recurso cada día más escaso, como es el agua, aunque en los últimos días hemos visto que llovía con profusión. Pero es verdad que es un recurso escaso, pero muy esencial. Empezamos por el objetivo de cero aguas sin depurar que queremos cumplir en los próximos años. También decir que en Castilla y León, como le decía en su intervención Asís, lideramos la producción nacional en energías renovables. No hay otra comunidad autónoma que aporte tanto a la producción de energías renovables como lo hace nuestra comunidad autónoma. Y la energía tiene que beneficiar al territorio que la produce. Por eso tenemos un plan para dotar a todos nuestros polígonos industriales de energía verde y además que esta energía sea a un coste asequible para ser este suelo industrial, estos polígonos industriales, lugares atractivos y para ser capaces de generar la atracción de las empresas y que a la vez suponga esa línea de trabajo de generación de riqueza y de empleo en nuestra tierra. En este sentido, quiero reclamar al Gobierno de España que mejore las infraestructuras de la red eléctrica en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León y que mejore la normativa para favorecer tanto el consumo como el autoconsumo en las zonas donde se produce la energía. En sexto lugar, tengo que decir que Castilla y León funciona también desde la innovación. Vuelvo a dar dos datos. Estamos entre las 5 comunidades de España que hacen un mayor esfuerzo en tecnología, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y estamos en el podium nacional, en el mapa del talento, en el crecimiento del mapa del talento, según la Fundación Cotec. En séptimo lugar, Castilla y León funciona porque tenemos los servicios públicos más potentes y mejor valorados de España, algo que nos llena de orgullo. Yo creo que no es una cuestión solo de los profesionales de los servicios públicos, sino ni siquiera de los responsables públicos, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y además tengo que decir que esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de un trabajo planificado, diseñado, concienzudo, un trabajo de esfuerzo de quienes están al pie del cañón, desde el trabajo de las administraciones públicas, de quienes también desarrollan su actividad en el ámbito educativo y, por supuesto, hay una clara voluntad política de apostar por los servicios públicos en Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Eso lo acaba de decir hace pocos días el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Hemos cumplido con mi compromiso de blindar los servicios públicos en todo el territorio, de la sanidad,
la educación y los servicios sociales. Se acaba de aprobar la ley de los servicios públicos, que considero es fundamental, como digo, en todo el territorio, en nuestro medio rural. Y unos servicios con una calidad bien contrastada por los estudios externos. Fijaros, en educación, el informe PISA dice que tenemos la mejor educación de España, el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos de todo el mundo. Tengo que decir también que somos, desde luego, un contrapeso a las políticas de empobrecimiento educativo del gobierno de Sánchez, y además lo hemos conseguido sin bajar el listón, que sería lo fácil. Y lo que hacemos también es garantizar la equidad, no solo la igualdad, sino también la equidad para que aquellos que más necesitan reciban más. Fíjense, en educación superior, en educación universitaria, somos la segunda comunidad autónoma en capacidad de atracción de estudiantes universitarios de otras comunidades autónomas en el ámbito, en el nivel de grado. Y eso yo creo que tiene algo que ver con nuestra política de bajada de tasas universitarias, de subida de las becas a aquellos estudiantes que más lo necesitan. Podemos decir que en Castilla y León no hay ningún chaval, ningún estudiante que no pueda acceder a la universidad por causas socioeconómicas. Si hablamos de sanidad, tenemos el cuarto sistema de salud mejor de nuestra nación. Y eso no es que lo diga yo, que también lo digo, sino lo dice la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Y esto, una vez más, no es fruto de la casualidad, sino fruto de la voluntad política. Somos la comunidad que mayor porcentaje destina a la sanidad pública y aquella que menos gasta en los conciertos privados. Pero es verdad también que necesitamos más profesionales de la sanidad y, en especial, más profesionales médicos, y esa es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de España. Aquí tengo que decir que ha fracasado claramente en su obligación, que sufrimos otros. En este caso, como en tantos otros, nos encontramos con que el Gobierno de Sánchez está ausente, que ha abandonado la acción de gobierno y que se dedica a repetir consignas para defenderse de aquello que le rodea en estos momentos, como son las mentiras y la corrupción. Si hablamos de servicios sociales, ahí esa asociación de directoras y gerentes nos pone como la primera comunidad autónoma de no foral, es decir, la tercera comunidad de España que tiene mejores servicios sociales. Y la atención a la dependencia, ahí sobresalimos por encima de todos. Somos el sistema más eficiente, más equilibrado, el que más empleo genera y el que menos tiempo de espera tiene. En octavo lugar, Castilla y León funciona porque tenemos una de las políticas más avanzadas de España en apoyo a las familias. Tenemos la fiscalidad más ventajosa para las familias de todas las comunidades autónomas. Si hablo de medidas de la natalidad y de conciliación, podría hablar del cheque bebé, del bono concilia, de la educación gratuita de 0 a 3 años, que hace que la educación en Castilla y León desde este curso sea gratuita desde los 0 años hasta los 16 años. Una de las políticas más avanzadas también tenemos en defensa de la igualdad de hombres y mujeres y de la lucha contra la violencia machista. Y queremos trabajar con las entidades sociales para impulsar un pacto social en favor de las familias para seguir avanzando en igualdad y en solidaridad. Pequeño dato sobre transporte. Es algo esencial. Por eso garantizamos un amplio abanico de bonificaciones. Podría estar detallando todas las bonificaciones. Simplemente voy a decir una de ellas, que es el transporte gratuito a la demanda, que permite que desde los pequeños municipios puedan ir a las cabeceras de comarca de manera gratuita por el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Movilidad. Yo creo que
hacer un esfuerzo para facilitar el transporte público a las familias es algo muy importante. En materia de vivienda, frente a esa política de imposición y de amenazas del Gobierno de España que no entendemos sinceramente, nosotros apostamos por hacer políticas serias, políticas útiles que llegan a todos y se puede comprobar en el parque público de viviendas, que queremos llegar a más de 4.000 viviendas para alquiler social, y también las medidas para facilitar la compra y el alquiler para todas las familias y en especial para los jóvenes, para que los jóvenes puedan emanciparse o para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su propio domicilio. Solo voy a poner un ejemplo. Nuestras ayudas al alquiler llegan a todas las personas, a todas las familias, y lo hacen de verdad. Este año, en torno a 40 millones de euros, va a beneficiar a 18.500 familias, y eso va a permitir que 1.800 personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios, en sus casas de toda la vida. Pero también que más de 5.000 jóvenes puedan emanciparse en Castilla y León. Les recuerdo que las ayudas al alquiler del Gobierno de Sánchez dejó a 3 de cada 4 jóvenes sin bono de alquiler, lo que es toda una chapuza. Estoy convencido que políticas como estas, políticas de apoyo a la vivienda, van a ser determinantes, por un lado, para la atracción de jóvenes y, por otro lado, también para fijar la población en nuestras ciudades y en los municipios del mundo rural. Lo que sí puedo decir es que nadie va a dejar de establecerse en Castilla y León por falta de vivienda, por no tener casa. Y esto, todo esto, todas estas medidas que he venido relatando de la gestión del presente, de la gestión del día a día, es el resultado del trabajo y del esfuerzo de toda la sociedad de Castilla y León, de la sociedad de cada una de las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, de Ávila, de Burgos, de León, de Palencia, de Salamanca, de Segovia, de Soria, de Valladolid y de Zamora. Y también me van a permitir que insista, desde la gestión útil y eficaz del Gobierno de Castilla y León, y lo hacemos desde 2 elementos fundamentales. Por un lado, la estabilidad del propio Gobierno, que mantiene sus principios y sus objetivos y que cumple con sus compromisos. Somos, desde luego, un Gobierno responsable, somos un Gobierno leal en el ejercicio de nuestras competencias y somos un Gobierno que también apuesta por el diálogo con las formaciones políticas, el diálogo con los sindicatos, el diálogo con los empresarios, el diálogo con las organizaciones agrarias, con las universidades públicas, con las entidades del tercer sector, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, también el diálogo con las comunidades autónomas y también en el diálogo con el Gobierno de España. Quiero decir que creo en el diálogo social como seña de identidad fundamental de esta tierra. Acabamos de firmar varios acuerdos con los representantes de las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, y también con la COE, para impulsar políticas de vivienda, en educación, en la igualdad, en servicios sociales, por un importe de casi 1.000 millones de euros a lo largo de los próximos años. También tengo que decir que creo en el diálogo político. Y además, no solo es que crea en el diálogo político, sino que he demostrado que a lo largo de mi gobierno han sido siempre gobiernos que se han sustentado en el diálogo, en el acuerdo y en el entendimiento. Y lo hacemos impulsando para generar oportunidades, por un lado, para aumentar derechos, siempre vamos en la línea de aumentar derechos, y para mejorar los servicios públicos. Como he sabido, he iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios que tienen representación en las Cortes para llegar a acuerdos de interés para la comunidad. Unas reuniones que hemos encarado con un espíritu, desde luego,
constructivo y muy positivo, y con ánimo de alcanzar acuerdos en asuntos capitales como son los próximos presupuestos. A este respecto, quiero anunciar que mañana, día 15 de octubre, presentaré el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2025. Les puedo anunciar que serán los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad de Castilla y León, y que vamos a seguir manteniendo nuestra apuesta por ser la comunidad autónoma que más destina a las políticas sociales, y una apuesta clara por el dinamismo y la innovación en la economía. Les voy a dar un dato. El 81% de los presupuestos está destinado a las políticas sociales. Me estoy refiriendo a la sanidad, me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo a los servicios sociales, me estoy refiriendo también a la dependencia, a la conciliación o a la vivienda. El primer paso para sacarlos adelante será la aprobación mañana en Consejo de Gobierno Extraordinario, la aprobación del techo de gasto que trasladaremos posteriormente a las Cortes de Castilla y León. Llegado a este asunto, pido a los grupos políticos que conforman las Cortes de Castilla y León altura de miras para que el techo de gasto tenga el apoyo de los grupos parlamentarios y seguir adelante con la aprobación de los presupuestos. Durante la tramitación parlamentaria, del techo de gasto, lógicamente, el consejero de Economía y Hacienda se reunirá con los grupos parlamentarios para incorporar propuestas al proyecto de presupuestos y lograr los apoyos suficientes. Confío en este sentido que los grupos políticos acudan a esta llamada al diálogo pensando en Castilla y León y no pensando única y exclusivamente en estrategias de partido. Veremos si el Partido Socialista de Castilla y León puede centrarse en Castilla y León a pesar de sus líos internos, y veremos si Vox puede trabajar por Castilla y León desde Castilla y León o solo hará lo que le manden sus jefes desde Madrid. Por nuestra parte no va a quedar. Sabemos dialogar, lo hemos demostrado. Sabemos hacer que Castilla y León funcione, lo estamos demostrando. Somos garantía de estabilidad. Castilla y León funciona por la valía de sus gentes y también porque aquí en Castilla y León hay un gobierno sólido y serio que sabe hacer las cosas. Tengo que decir que Castilla y León es la mejor tierra para vivir. Aquí tenemos de todo, solo nos falta el mar. Y tengo que decir que no solo tenemos de todo, sino que aquí vivimos muy bien y además vivimos mucho, por algo será. Mi obsesión es hacer una gestión útil y eficaz por y para las personas de Castilla y León. Mi palabra es mi seña de identidad y mi compromiso con Castilla y León es mi hoja de ruta. Muchas gracias a todos.